La entrega de diplomas estará nuevamente a cargo de Mariana Weinstein y Pablo Zoway. Los seleccionados en la categoría Memoria y Tradiciones 2024 son Paola Georgeff, Proyecto Relatos Edición 2.0 de Canelones. Leticia Zupardi Milich, Recorridos por el Cementerio de la Paz, la Historia, lo Urbano y la Cultura del Departamento de Canelones. María Victoria Bonet Ramírez, por Aquellos Oficios Olvidados, recibe María Guardia en su lugar del Departamento de Colonia. Francis Fiori, por Otros Febreros, Historias del Carnaval Duraznense, del Departamento de Durazno. Héctor Edgardo Moreira, por Punta Fina y el Triple Crimen de San Jerónima, del Departamento de Florida. Nicolás Espinosa, por Memoria Viva, Prácticas Culturales, Tiempo y Territorio, del Departamento de La Valleja. Jimena Baldovino, por Voces de la Tierra, evocando la memoria ancestral de nuestro territorio a través de música, leyendas y relatos del Departamento de Maldonado. Emiliano Falco Vigo, por Fuego, Memoria y Tradición del Departamento de Paysandú. Rocío Matosas Echevarne, por Encuentro, la obra de Francisco Matosas del Departamento de Paysandú. Andrés Estrades, del proyecto Tapas, las portadas de los discos vinilos en el periodo de 1962 a 1992 del Departamento de Rocha. Matías Acuña, por Ecos de una Tierra, del Departamento de Soriano. Y Mario Luis Garay Coronel, por Historia de los Barrios de 33, del Departamento de 33. Invitamos a los ganadores a permanecer en el escenario para realizar una foto grupal junto a las autoridades. Y se van a tener que armar. Una foto más. A ver. Felicitaciones a los seleccionados. Muchísimas gracias. Y de esta forma finalizamos con los reconocimientos al Fondo Regional para la Cultura.